las seguridades con esas cuatro tablas. Van a soltar la siguiente herramienta con la que tendrán que ir destruyendo y construyendo a la vez la siguiente parte de la competencia. Son cuatro lados con más de 25 amarras por cada uno, es decir, 7 en total. ¡Qué locura! 42 segundos, muy bien explicado, Ronald. Ahora todo es de ellos, todo es del campeón actual, todo es del tricampeón. ¿Será que tendremos bicampeón o tendremos tetracampeón? Eso se verá en minutos. Estamos entrando a 10 minutos de competencia, 56 segundos. ¿Qué está sacando Alex León Paredes? Tú ganas que no también del otro lado. Impresionante, un minuto. El primer minuto de muchos, de emoción, de adrenalina, señores y señores. Esto es Calle 7, vivo y en directo. Estamos en la gran final de la séptima temporada, como lo decía Jaime, con los mejores de la temporada. ¿Con tetracampeón o con bicampeón? Eso lo vamos a decidir en pocos momentos más, cuando veamos la garra de cada uno de ellos. Tienen que sacarlas absolutamente todas en este momento. La gente dice, ¿por qué no corren? Porque tienen que desamarrar, porque tienen que abrir las cuatro tablas que les va a permitir sacar lo que tienen adentro. Y no es nada más y nada menos que un combo que les va a permitir destruir la siguiente parte de la competencia, que eso me lo van a entender cuando esté sucediendo en su pantalla. Un minuto con 32 segundos, continúa de León Paredes, impecable a los competidores. Los mejores son las siestas sacando. Al mismo tiempo, señores, impresionante, sale una. Sale Alex León Paredes también ahora. Este es el momento que tienen que regresar. ¡Qué tremendo lo que se nota! Lo que se vive, bueno, con 47 horas. Increíble, qué despliegue que tenemos en TSM Canal en Calle 7. Mejor programa de competencia de la historia del Ecuador. Pasa algo con los dos y es que saben que nadie se puede demorar porque el otro es igual o más rápido. Entonces, así tiene que ser rápido. Tiene que romper dos bloques completamente dentro de ellos. Se puede el puente en vertical, son 30, Jaime, 30 pisos que van a tener que armar para llegar hasta la gran estructura final y poder tomar el siguiente y tocarme en el centro del campeón. Por eso les decía, van destruyendo hasta el momento. Doble las caras y ya les queda nuevamente empatado. Sale Doble las caras, sale Alex León Paredes. Este es un momento importantísimo, señores. Que está llegando Doble ahora, también ahora sí ya está Alex León Paredes. Increíble, señoras y señores, gracias por la ascendencia. Gracias por poder estar presente en los 32, 34 horas. Lobo campeón, León campeón, esos son los hashtags. Déjenles su apoyo en este momento, señores y señores. Lobo tetracampeón y Lobo bicampeón también, para que les escribas. Ellos tienen la velocidad, nosotros tenemos la adrenalina. ¿Quién va a ganar, señores y señores? La distancia hasta el momento dice que es Douglas Caro, pero ahí pegadito se encuentra el Lobo. Y sí, el León, el León Paredes. 3 minutos de competencia, continuamos. Douglas la está armando la escalera con los arnés, impresionante. Ya está poniendo la línea de vida también. 3 minutos con 7 segundos. Está ingresando ahora en el tanque. Ya está haciendo 3 con 10. Ya está tomando la rampa, ingresando nuevamente Douglas Lascano. Alex León Paredes se queda con problemas, 3 con 15. Un pequeño retraso, sin embargo, ahora Jaime lo podemos ver con velocidad. ¿Qué pasa cuando lleguen al cuarto o quinto puente? Sí, nivel, digámoslo, de esta escalera hacia arriba. Ellos van a tener que colgarse del mismo y ahí es cuando se va a ver la dificultad. Ahora lo ven rápido porque están en el piso. Más adelante esto va a ser una locura cuando ya tengan que caminar sobre el mismo. Va a ser una especie de puente tibetano, se va a volver una locura y más adelante vas a gritar. ¿Será acaso que lo logran? Lo vamos a ver paso a paso. 3 minutos con 44 segundos, continuamos, señores. Ya está subiendo Douglas Lascano nuevamente. Ya está tomando el bloque, está tomando esa seguridad donde se encuentra lo que tiene que armar como puente en la estructura. 3 minutos con 55 segundos. Opa. Ya está llegando. Atención, señores, porque ahora empieza también en 4 minutos a pasar el cansancio, la fatiga muscular y cada uno de los detalles que afectan a los deportistas cuando tienen ya bastante tiempo corriendo. 4 minutos con 6. Yo le decía algo el otro día en semifinales. Vimos a un Alex León que empezó 30 segundos tarde por una suspensión en una competencia y logró terminar primero. Esto de acá no me preocupa ver este retraso, pero sí me preocupa cuando sé que el rival es el Lobo. Eso es un problema. Ahora estamos viendo justamente lo que les comentaba. Después de que veamos la toma de León Paredes, vamos a ver cómo está pasando el puente tetracampeón de lado al otro, Douglas Lascano. Si no lo mostramos en este, lo vamos a mostrar en cualquiera de las otras, porque van a tener que hacer los 30 pisos hacia arriba. Douglas ya va por el quinto. Douglas va por el quinto. 4 minutos con 37. Estamos recién arrancando, señores. 6 de la tarde con 25 minutos. ¿Qué es lo que va a suceder? Todo está indicando, señores, que cualquier cosa podría suceder. 4 por 47, porque ellos lo están dejando todo. Le digo algo y no sé si yo me estoy volviendo chango o no, pero me rápido. Sí, me parece que la ventaja se ha comenzado a mermar. Alex León Paredes está comenzando a meter más velocidad, aunque ahora hay una vuelta de ventaja, eso es lo que la gente puede pensar. Alex está comenzando a dosificar y a meter la cuarta. Cuidado con eso. Sí, señor, 5 minutos con 8 segundos. Continuamos ahora. Tremendo lo que se nota. Aquí estamos, señores, aquí estamos. Saludamos. Tremendo, me gusta. 5 con 15, 57. Hay que felicitar al equipo de competencias de esta tarde, por lo que estamos mostrando, señoras y señores, una locura. Vamos
a ver quién está preparado hasta el último segundo. Difícil es decirlo, en la primera parte todos lo hacen bien, pero ¿qué pasa cuando llegan los minutos de cansancio? Cuando la locura llega a otro nivel. Y a esto nos tienen acostumbrados estos grandes competidores. Alex, sin embargo, está permitiendo que Lobo se lleve mucha ventaja en esta primera parte. Hay que tener cuidado también. 5:44, continuamos. Nadie se puede confiar, nadie puede pensar que ya ganó. Hay que continuar, hay que competir. 5:50, continúa Alex León Paredes tratando de subir, de escalar, de poner cada uno de la línea de seguridad y formar los escalones, formar los peldaños. 6 minutos ahora. Algo le pasa a Alex, parece que lo conectó mal. Le está permitiendo nuevamente a Douglas que lo haga más rápido. Parece que se le va a llevar una vuelta y media de ventaja. Esto lo está complicando Alex y no es la parte física, sino la parte... Es la parte de la coordinación, Ronald, la parte de la coordinación. La parte técnica. Sí, la parte técnica. 6:15. Bueno, tenemos un raspón fuerte en la parte del homóplato derecho de Douglas Lascano. Me parece que eso no lo va a parar en ningún momento. Sin embargo, también tiene algunos problemas Douglas en el momento de pasar. Esto lo vamos a ver más frecuentemente cuando sigan subiendo. En cada peldaño, en cada nivel, va a ser mucho más complicada la competencia. Jaime, 6:32. Y ahora Alex, parece que no lo quiero alcanzar. Me voy a volver flaco. 6:37. Continúa esta competencia. Te están subiendo ahora. Alex León Paredes tratando de poner nuevamente otro peldaño. Pero Douglas Lascano, imparable. 6:47. Notable lo que muestran estos competidores. Qué guerreros tenemos en este campo de batalla. Ustedes están observando la primera final de esta séptima temporada de Calle 7. Amárrense bien todo, porque el día de mañana arrancamos con las mujeres. Vamos a ver qué tiene Jody, qué tiene Yulisa Jiménez para demostrarle al país. Ahora son los hombres, nos centramos en lo que hacen. Se demora unos cuantos segundos Douglas, porque mira, se le hizo un nudo en la parte del peldaño y eso lo va a retrasar unos segundos. Le permite a Alex León Paredes que vaya ahora por la media. Va solamente media vuelta de ventaja, cerca no alcanza. Se pone buenísimo esto, no tenemos último minuto, no, todavía no tenemos, está loco. 7:23, ¿hasta cuánto llegaremos? ¿Será que llegamos a los 20? Vamos a ver, señor, 7:30, continuamos. Qué buena final se siente del hashtag. Puedes comentar en este momento qué piensas. ¿Será que hay tetracampeón o hay bicampeón? ¿Qué piensas tú, Marina? A tener campeón repetido, esto no es inédito, sí. La final es inédita, la de mañana campeón. Sí, la de mañana puede ser la sorpresa con Jorge González. Ahora lo hace Douglas Lascano, sacándose bien el mosquetón, lo hace rápido, vuelve, se lanza las estructuras y nuevamente lo hace ver todo fácil, como siempre se lo digo. Esto parece, ¿sabes qué? Macate esto para él. 8 minutos de competencia, continúa Alex León Paredes en la parte alta. Douglas Lascano que está llegando también, tiene el costo, rompe ahora sí y toma la línea de vida, lo que es un peldaño. Eso se transformó de línea de vida a ser un peldaño, un escalón, porque es lo que les permitirá subir. A mí póngame a romper eso, me demoro en 7 golpes, ellos lo hacen solo con olerlo. Solo que lo miraron y se rompió. Exacto. 8:17. Continúan subiendo. Ya la velocidad no es la misma del arranque, ya comienzan a respirar, ya comienzan a sentir también un poco que la adrenalina comenzó a apoderarse de ciertas partes de su cuerpo. Así que lo único que tienen que hacer es seguir, hacer la rutina de esto, pero cada vez más alto, olvidándose que puede existir miedo, de que puede existir acrofobia, de que puede existir, yo qué sé, nerviosismo, de que puedes pensar ahora, ¿será que me alcanza? ¿Será que voy a dar igual? ¿Será que mi cuerpo está funcionando de la misma manera? Bueno, eso es parte complicada de ahora en adelante en la competencia. 8:45, se va a tardar 29 minutos. Gran marco de público, muy buena final. Excelentes tomas, lo que nosotros le estábamos proporcionando. Espectacular de final de Calle 7. Una locura completa. Continuamos, señores. 8:59. Entramos a los 9 minutos. 9 minutos de competencia. Continúa Douglas Lascano, que está tomando ahora nuevamente para poder armar el siguiente escalón. 9:07. Que está descendiendo ahora. Ya baja ahora, ingresa nuevamente a la estructura donde tendrá que tomar el combo. La estrategia que usa Douglas Lascano, sabe que en las partes donde demora mucho, cuando tiene que desenredar el puente y la cuerda, sabe que esos segundos que le restan, el haberse demorado ahí, lo usa en velocidad cuando tiene que correr. A diferencia de León, que toma la pausa para no cansar su cuerpo, sin saber que lo que está pasando por la mente de Douglas es que solamente quiere correr y correr. Así que tiene que meter velocidad, no puede pensar en que hay que dosificar cuando ya está casi, no digamos la mitad, un poco más abajo de la mitad de la competencia y lo puede pasar y superar a nivel completo, si es que sigue cuidándose tanto León Paredes. 9:52, continúa corriendo Douglas Lascano, qué velocidad, impresionante, imparable, el actual campeón de Calle 7. Quiero ver a Alex León Paredes, ¿dónde está Alex León Paredes? 10:02, está en la estructura, está en la parte alta, armando un nuevo escalón. 10:06. Te anticipo, Jaime, según mis cálculos, matemáticos,
esto va a llegar a 21 minutos. Va a llegar a 21 minutos cuando la parte de arriba se vuelve un poco más intensa, porque la bajada los va a demorar. Sin embargo, en la corrida lo veo a Douglas mucho más rápido que Alex. Alex tiene que comenzar a meterle velocidad. Si quiere, si pretende poder alcanzarlo, porque le está llevando media vuelta de ventaja. 10 minutos con 28, excelente toma. Vamos, público, griten, vuélvanse loco con nosotros. Vamos, yo le pongo 24, 25 minutos. Marco, estamos por ahí. Por ahí, vamos, 10 minutos con 38. Ya está rompiendo la toma el combo. Ya está tomando la seguridad. Ya va a armar el escalón Alex León Paredes. ¿Qué? Complejo esta parte de la competencia, porque el hecho de estar subiendo en una estructura o en una parte difícil y luego tomar ese el combo, romper, en realidad es muy complicado porque te duele la espalda, empieza a molestarte los brazos y cada uno de los movimientos te va a complicar más. 11 minutos tenemos ahora. No se ha reducido distancia desde el peldaño 4. Yo decía, Alex está quitándolo, pero nuevamente, mira, estos son los pequeños errores que hacen que Alex nuevamente se demore. Él decía estar preparado para todo. Yo digo, si se prepara mejor para ganar únicamente, vamos a ver qué pasa hasta el último segundo. Bien lo de Douglas, también bien lo que hace Alex L. León Paredes, pero el ganador solo será uno. 11 con 22, continúa Douglas Lascano, continúa Alex León Paredes, increíble lo que se vive en este campo de batalla, la gente como loca, la gente viviendo también, increíble que con 32 continúa Alex León Paredes. Esto es para bravos, señoras y señores, es para bravos. Acá no es que le tengo miedo a la altura, no es que me puede fallar el corazón, olvídate de eso. Acá solo compiten los que no le tienen miedo a vivir, acá hay que tenerle miedo, ¿sabes qué? A estos dos. ¡Vamos! Que la competencia se puede cada vez mejor, los minutos con 50. Yo digo que quedan 10. Vamos a ver si el tiempo me da la razón o no. Alex León Paredes parando. No lo puedo creer. Ese no es el Alex que conozco. Ese no es el Alex que debe llegar a ser campeón en esta temporada. Pero sí, sí Douglas, porque ese no ha parado. 12 minutos con 5. Todavía es muy pronto. Es muy pronto para decir todo puede suceder, señores. Yo que he visto estas finales y que estamos en la 14 final. Mañana. Estamos en la 13 ahorita. Exactamente. 13 finales. 13 finales. 13 finales, ediciones de hombres y de mujeres. Le voy a pedir algo a Douglas para que comience a entrenar por mí. Tiene resistencia para 12. Una locura. 12 con 30 continúa. Douglas Lascano imparable. Douglas continúa. Alex León Paredes no se rinde. Alex también quiere dar ahora el batacazo. 12 con 40. Bien lo que estamos viendo, bien el público, bien los gritos, bien la adrenalina, el nerviosismo acá. Si nos pagaran por estar nerviosos, ganáramos un montón de plata. 12 minutos con 50. Ligeramente el público ha elegido a Alex León, porque también hicimos un sorteo previo para ver quién arrancaba de cada lado, con qué juez y con qué público, qué productor se quedaba. Todo lo que lo han hecho, me parece que es más pequeño el de Alex. Él lo pidió así. Bueno, cada uno sabe por dónde camina y por dónde anda y por dónde haciendo su camino. Alex León Paredes no ha parado. Sigue tocada la situación, pero hay media vuelta de ventaja y eso lo define todo acá. 13 minutos con 12 continúa. Douglas Lascano ya está saliendo. Va a buscar la siguiente parte, el siguiente escalón. 13 con 20. ¿Qué le pasó al público? ¿Se me desmayaron o qué? Escuchamos las versiones de algunos de los chicos. Escuchamos a Tatiana también, Tatiana. Dale, Douglas, dale, que tú puedes. Sigue, sigue. ¡Suculento! Vamos, 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 que ustedes pueden. Vamos, mi negro, por ese bicampeonato, carajo. Listo la fragancia, cuéntame por quién vas. Dale, Alex, dale, que tú puedes, dale. Apoyando al tricampeón, la fragancia. Continuamos, señores. ¿Qué competencia tenemos? 14 minutos con 13. Sigue la tele con 34 minutos. ¿Para quién será? Alex León Paredes. Estoy escuchando, señores. Señores, yo le preguntaba algo a Alex antes de competir y le decía que esperas de esta tarde, y él me dijo lo que Dios me ha dicho todas las noches. Bueno, espero que lo que le haya dicho todas las noches sea algo bueno, que sea la competencia que él quiere tener. Gracias a la Policía Nacional por acompañarnos también con nosotros. De hecho, ellos dijeron, podemos ir a la final. Nosotros dijimos, y si de paso nos ayuda con la seguridad. Y saludos a Paquito también. Paquito, Paquito, policía. Gracias también a Dúa Quintana. Gracias por siempre estar acá con nosotros. Gracias, Dura Quintana, gracias. Los competidores, como técnica, para que la gente lo entienda, tienen que ir por cualquiera de los dos extremos. Tienen que amarrar, obviamente, las cuerdas con los mosquetones hacia una de las extremidades y si tienen que bajar por la mitad. Eso
eso únicamente para que la gente lo entienda cómo deben hacerlo. Me imagino que algunos atrás, no, miren, trampa, listo de esto. Los competidores están siendo vigilados por 4 jueces, 2 de cada lado. Así que tranquilos que todo lo que va a pasar está previamente calculado. 15:30, continuamos, ya está bajando la rampa ahora. Señoras y señores, 15:32, continúa el apoyo para Alex León Paredes, Douglas Lascano, continuando más alto, 15:40, lo que estamos viviendo, señores, ¿qué sucederá al final? 15:45. Te cuento algo en este momento, Douglas Lascano marca ya la mitad de la competencia, hasta el momento, en 15 minutos, bueno, podríamos extendernos hasta los... Exactamente por la mitad, le quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sí. Va 15, le quedan 15 más, quiere decir que va por la mitad. Alex León Paredes en esta primera mitad, ligeramente retrasado con relación a lo que está haciendo Douglas. ¿Sabe el tiempo que existe un campeón acá? ¿Sabe el tiempo que existe un campeón? Es una muy buena pregunta. Creo que el bicampeonato se acerca mucho más a un tetracampeonato, porque un tetracampeonato estamos hablando que abarca a toda una franquicia, a todos los países. Y no sé si será ese momento. Pero es muy difícil. Es muy complicado, pero no imposible. Claro. No imposible. 16:30. León me dijo algo también. Me dijo, ¿sabes qué? Yo compito contra un toro, pero ¿sabes qué? Soy el León. Y el León nunca se rinde. Mira, hay algo también importantísimo de lo que sucedió en estos cuartos de finales. La rodilla. No ha estado tampoco en su 100% y así ha tenido hablando que de Alex. Hablando de Alex, sí señor. Cuádriceps, para ser exacto. Cuádriceps. 16:52. Continúa el excelente para ver si no se rinde. Pero Douglas Lascano, señores, él dijo, nadie me quita el título. Nadie me lo va a arrebatar. Yo continuaré siendo el campeón. Por el otro lado, Alex León Paredes regresó desde Panamá, cumpliendo y haciendo un gran trabajo. Representando muy bien al Ecuador. Pero hoy, señores, se encuentra con el talón de Aquiles. En la segunda temporada, cuando compitió contra Andrés Gil, que hoy por hoy compite en Calle 7 Panamá, estuvo bajo también en el marcador los primeros minutos. No podía encontrar justamente los primeros en el ascenso. Pero fue una parte puntual, en un momento exacto donde él agarró la distancia y se coronó como por primera vez como campeón de Calle 7. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Agradecimiento especial a Inca Tonza. Muchísimas gracias. 17:43. Gracias por estar y por ser parte de esta gran final. 17:48. Continúan, está en la parte alta. Ya está subiendo Douglas Lascano. Alex León Paredes de descenso. Tenemos que suceder. Vamos a entrar a 18 minutos, señores. ¿Escucho cañones? Escucho, sí, escucho cañones. Si usted le tiene que poner un nombre a esta película, ¿cuál es? Yo le pongo retroceder, nunca rendirse jamás. 18. Excelente. 18 minutos. ¿Y usted cuál le pone? Yo creo que pesadillas en la calle M. Bueno, en la calle 7. 18:13. Continuamos. ¡Qué programa, señores! ¡Qué competencia! ¡Continúa! ¡Ahí están dos sueños! Uno quiere ser bicampeón, retener el título, y el otro lado, quiere ser tetracampeón. 4 veces logrando algo que nadie jamás logró. Quiero preguntar algo, si los competidores pueden comenzar con todos los peldaños, solamente si los jueces y, por favor, los productores nos pueden informar eso, para tenerlo claro. Tienen que pasar por todos los peldaños. ¿Qué pasa si alguien no lo hace? ¿No hay reglas en esa parte? Me parece correcto. Información, si tienen que pasar por el medio, no tienen que tocar cada uno de ellos. Importante también decir al alambrero. Se agarran de la competencia, atención. Oye, es importante decirlo que como bajan por la mitad, si quieren pueden bajar de cabeza, pueden bajar con los dientes, pueden bajar con el uñero. Ellos lo deciden. Muy bien, 19 segundos, continuamos. Llevándote las emociones a esta final. Estamos en vivo. Alex León Paredes, Douglas Lascano. ¿Qué sucederá, señores? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la gente? La gente emocionada, la gente gritando, la gente apoyando. Importante escuchar también. Amigos de los competidores, ex compañeros. ¿Qué dice Karim? Apoyarte, negro, hasta el final. Respira. Tú ya sabes cómo se trabaja, concentrado. Vamos, amor. Dios está contigo, tu familia, toda la gente que te quiere. Vamos, amor, concéntrate, respira. La señora madre. Vamos, vamos, hijo, vamos. Está su esposa. Vamos, Alex, que tú puedes. Vamos, Yayo, que tú puedes. Vamos, dale, no te rindas. Vamos. El apoyo de la familia de Alex León Paredes gritando. Le digo algo, yo a estufar no me les miro. Nada, me dicen, vamos a competir. Le digo, no, gracias, paso. Tengo otras cosas mejores que hacer. No, me alegro, que quiero de verdad. No sé.
otra campeonato. Yo ya me cansé de hablar, imagínense yo de competir. Me juro lo que estaba viendo ahora en la tarde. ¡Vamos, público! Esto se puso bueno. ¡Vamos en 20 minutos! Yo dije que esto terminaba en un minuto y medio más. Usted dijo que 3 minutos más. Creo que no le vamos a acertar ninguno de los dos porque aquí todavía hay competencia. Sí, señor, hay competencia todavía. Estamos en 21 minutos. Continúa esto. ¿Qué está bajando Douglas? ¡Está bajando Alexis León Paredes! ¡Qué final tenemos, señores! ¡Qué final! ¡Esto es Calle 7! ¡Esto es Calle 7! ¡La competencia de verdad! ¡Ahí un saludo, querido amigo! Vamos a ver cómo se pone la competencia hasta el último segundo, señores y señores. ¿Quién levanta hoy el gran trofeo de Calle 7? ¿Quién lo levanta? ¡Uno por cuarta! ¡Uno por segunda! ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el productor? Se desmayó el productor. ¿Vamos a tener lunes vacación? No. Ah, pero bueno, había que preguntar. Yo le voy a preguntar a la gerente de recursos humanos. Cuéntanos, ¿tenemos vacaciones después de las finales? Bien merecidas. No. Solo sábado y domingo. No, yo ni domingo, hermano. Vamos, 23:47. Continuamos en vivo. ¡Qué programa! Ya está Douglas Lascano. Continúa subiendo. Ya está. Sigue. Alex León Paredes tampoco se quiere quedar. Cálmese, señor. Cuéntelo. Nos acaban de informar que nos van a mandar un memo por estar preguntando en vivo. No. Vamos, se puso buena la competencia. Vamos. Vamos, Alex. Vamos, Douglas. ¿Qué es lo que quiere demostrarle al Ecuador? ¿Quiere demostrar que compiten así? ¿O quiere demostrar que pueden hacer más? No, yo todavía todo un canchero les digo que hagan mal. Sí, terrible con lo que digo. Vamos, que esta competencia, quiero que llegue hasta el último segundo con la misma adrenalina, vamos. 24:20, señores, continúa. Sale Douglas Lascano. La pregunta que yo hago, ¿no se cansan? 25 minutos corriendo sin parar. Ah, pare. Vamos, que dice, ya diga, le dio hipo. La cara china, vos. Vamos, chicos, con todo. Fanny, cuéntanos, ¿quién gana? Ya dije, dale, Douglas, dale, que vas bien. No pares, no pares. Acuérdate del hijo que vas a tener. ¿Cómo? ¿O no? Yo no sé, me acabo de enterar. Ah, ¿qué? Esto continuamos, va a mejor. Va a salir Dios. De boca en boca, le va a hacer poco otra vez. Bueno, señoras y señores. No la meten problemas. Douglas Lascano está sacando. Se va a caer. Douglas le está sacando una vuelta y un poco más de ventaja a León. Tiene que tomar precauciones en esta parte porque es la parte final, Jaime. Si él no logra reducir distancia, si no lo alcanza a Douglas en este momento, va a ser muy difícil en la parte final. No podemos especular con que en el último segundo le vamos a meter más fuerza cuando durante 25 minutos ha competido de una manera impecable. Hay que comenzar a reducir distancias si el propósito de Alex es quedar campeón, tetracampeón, por llamarlo de otra manera,
pero Douglas no está parando, así que hay que meter más velocidad, nada más. 25,45, muy buena explicación, es cierto, pero no paran, es increíble. Y esto es Calle 7, así formamos nosotros a los guerreros, a los gladiadores, en una final de 26 minutos, sin parar. Impresionante. ¿Qué será lo que pase mañana también en la final de mujeres? 26,2. José González y Yulisa Jiménez en este momento están ahorita con un paro cardíaco viendo lo que les toca mañana. Sí, sobre todo Johnny, que nunca vivió una final, ¿de qué dicen? No, ¿para qué me metí? Y las nicoláticas también. Ya cerraron esa cuenta. 26 minutos con 20 segundos, señoras y señores. Siguen rompiendo, siguen corriendo, siguen de lado a lado. ¡Qué exhibición! Quiero agradecerle a Dios infinitamente por podernos tener en este momento una vez más y poder gritar. Qué bien que hace a sus hijos este gran Dios. ¿Ah? Qué lindo, qué bendición. 26 con 35. Continuamos, señores. Alex continúa, no quiere dejar. No quiere que le quiten el tetracampeonato. Pero Douglas Lascano imparable. Imparable, negro, lo que hace. Tremendo, tremendo lo que hace. ¿Qué le pasa? Vamos, hemos vuelo esto, señoras y señores, porque está llegando al final. Y en pocos minutos vamos a conocer quién será el campeón. ¿Quién es? Bueno, y si no es Douglas, es... ¡Douglas! 27 minutos, señoras y señores, siguen compitiendo de la misma manera, con la misma intensidad. Tal vez han bajado la velocidad, pero obviamente la intensidad la han tenido hasta el último segundo. Ahora cae Douglas, no se podía sostener, el cansancio ya es evidente. Pero yo les digo, señores, ustedes tienen que continuar. 27 con 23. Atención, señores. Importante, tienen que darle con todo, competidores. Vamos, competidores, esto tiene que continuar. Vamos, señores. 27 con 39. Dentro de poco llegaremos y pasaremos los 30 minutos. ¿Será acaso? No lo sabemos. 27 con 45. Continúan. Hashtag qué buena final se siente. Hashtag me quiero volver chango. Hashtag ya se me chinó la piel. Hashtag uno solo será campeón. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué me dicen? ¡Ay, ay, ay! Se puso bueno. Le queda una más a Douglas para ser bicampeón. Dos Alex para ser tetracampeón. ¿Qué te impide? ¿Qué te dice que no cuando tu sueño está ahí a la vuelta de la esquina? Dale, corre un poco más. Douglas Lascano bajando. Atención, señores. Atención, porque Douglas Lascano está cerca. Douglas ahora sí se tiene que sacar la seguridad y sale corriendo en busca del último, de lo último, de lo último que se viene. Vamos, que esto es una locura. Ya está Douglas llorando. Ya está sintiendo que es el bicampeón de Calle 7. Y disculpen los señores si gritamos, pero que es la emoción que podemos hacer. Vamos, que esto se puso bueno. Se va a acabar la competencia. Atención, este es el último que pone. Después, ¿qué tiene que hacer? Solo Dios y él lo saben. Increíble, señores. 30 minutos de competencia. Señoras y señores, sí. Ya empieza, señores, ya empieza. Douglas Lascano. Ya está Douglas Lascano. Atención, señores. Atención, porque ahora sí empieza el momento. El momento de ascenso. El momento de ascenso. Lo que tiene que hacer Douglas, en caso de que este sea la última para él, tiene que tocar el 7.
empacar el trofeo, abrazarnos a los dos y solamente ahí será el campeón. ¡Atención, señoras y señores!